El misterio del cactus se me escapa. ¿Hay algún otro ataque que pueda hacer que esto baje? Porque un salto normal no vale. Ah, eso explica muchas cosas. Vale, hecho. Merecía la pena, no te quejes, Banjo. Las granadas son la solución a este puñetero mundo. Pensándolo bien, las granadas creo que me las daban a la entrada del mundo. Tendría sentido. Bueno, mira, por lo de la campana, ya por fin, por Dios, se me ha ocurrido lo que había que hacer. No hacía falta subirse ahí arriba como los monos, pero eso es un plus. Puedo entrar al circo. Y me pasó. Ahora que lo pienso, no he probado a tirarle granadas a esto de los tickets. A lo mejor sí que lo probé, pero bueno. Voy a coger más granadas porque parece que tienen importancia aquí. Y una cosa más, que esto sí que me fastidiaría un poco. ¿Te puedo tirar granadas? ¡Ah, no me digas! Que podía destruiros desde el principio. Seguramente el otro día ya lo hice y ya no me acordaba. Vale, bueno. Da igual, los puedo atropellar con el furgón blindado. Algo más que hacer. Debería ir al mundo de fuego. El circo parece la atracción principal. O sea, tienen un gorila, literalmente, para comprobar las entradas. Vamos primero al infierno. Tenemos que ver el infierno primero para poder ascender al cielo después. O al circo en este caso. ¿Quién va al circo a estas alturas de la existencia humana? Ya nadie, creo, pero vamos. En los 90 aún era una cosa que hacía la gente. Primero, y muy importante, no caerse a la lava. Segundo, ¿qué haces aquí, hombre de Dios? Menos mal que hoy no es... Estoy muerto de hambre. ¿Es uno de los hijos? ¡Santo Dios! ¿No crees que has tenido la suficiente? ¿Qué va? Quiero una hamburguesa antes de volver con mi madre. ¡Dios santo! ¡Oh, tenéis hamburguesa! ¿Me dais una? Porfa, 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 porfa. ¿Me das algo de comida? Ángel, para que te calles. Toma la hamburguesa. Te la has comido por el estómago directamente. Muy efectivo. Está bien, chico. Pareces un poco lleno, diría yo. Me veo la barriga, por favor. Ya me comí, mamá. No me tengo en pie. No me sorprende. Tengo una solución para tu problema, amigo. Tiene que ser la solución. No puede no ser la solución. ¿Cómo te llevo con tu madre? Tengo un furgón blindado, pero me lo he dejado ahora mismo. Veste a tomar por saco. Ya encontramos la manera. Me imagino que puede que sea el furgón, pero no se me ocurre la forma de llevar al gordinflas este. Vamos a activar las cosas de activar. Ah, no, necesito separarme en Banjo y Kazooie para que eso se quede activado. Mumbo. Mumbo después. Quiero coger la pieza que hay arriba. ¿Cómo me la juego? A ver. Eso tiene mala pinta. Merece la pena, no hay dolor, Kazooie. Soporta. Soporta la tortura ahí. Madre mía. Jodido de esquivarlos, no saltas suficiente. No. Au. ¡Yuu! Creo que nos han... ¡Oh, mierda! Esto no termina de mejorar, ¿eh? A ver. Puede que muramos estrepitosamente, pero bueno, vamos a intentar. Vale, no. No va a ocurrir. Fuera de aquí. ¿Vida? ¿Alguien tiene vida? ¿No?
pinta bien. Ah, tú. Lástima que no te pueda atacar porque ahora mismo la velocidad invade mi cuerpo y modifica todas mis capacidades de ataque. Dame vida. Con esto la verdad es que no me vale. Hubiera estado mejor que fuera otra cosa. Vamos a activar la plataforma de salto. Un momento, espérate. Si tengo que activar la plataforma de salto de todas maneras, tengo que utilizar solamente a Banjo y Kazooie. Tengo que separarme antes. Lo estoy haciendo mal. ¿Granadas al gordo? O sea, vale que las granadas sean la solución a todos los problemas aquí ahora, pero eso ya es abusar un poco de más, ¿no? Aunque lo intentaré, lo intentaré. A ver, velocidad Goku, madre mía. Esto no tiene una pinta. Estoy esquivando de milagro. Si me pego mucho a la pared, parece que los medio atravieso de alguna manera. Hijo de guerrilla, estaba en la esquina. Tengo que estar como en la parte de dentro, si no, no funciona. ¡Ah! Bueno, ¡ah! ¿Para qué sirven las vidas siquiera? Pues vamos. No hemos perdido nada de progreso. O sea, ¿qué demonios? Se lo llegó a haber metido antes. Banjo, ponte las zapas. Sabemos qué quieres. ¿Y por qué acumulas tú toda la vida, desgraciado? Y no le dejas nada a Kazooie. A lo mejor hubiéramos sobrevivido si no hubiera sido por tu culpa. Au. Vale, vamos a empezar a perder vida ya inútilmente. Un poco más complicado, bien, bien, porque si no, ¿dónde está si no la sensación de angustia? Si no pierdo vida tontamente antes, nada más que para hacerlo más. Ahora no me va a dar tiempo a subir. Te den. Paso de ti. ¿Cómo más grande es esto? No. ¡Ah! ¡Yu! ¡Casa! Gracias, cámara. Eso está muy bien. He visto todo lo que ha ocurrido. Los pies de Kazooie se inflan. Cuando nos montamos aquí, fijaros. Boing. Se la ven súper grandes. Vale. Vamos a ver. Vamos a tirarnos por aquí. ¡Ah, mira! Pero, si... Entonces, ¿para qué...? No vale para nada el... ¿Las botas de velocidad? ¿No sirven para nada? Pues vaya... Qué sensación de haber perdido el tiempo un poco. Banjo, ven aquí, dame tu vida. Y vamos a ver si podemos acortar un poco la de este. Ah, una lástima. No tendremos ningún huevo dietético, ¿verdad? Los de cristal no sé para qué sirven, a lo mejor. Hay huevos justo al lado del tío este. Cualquiera diría que hay que hacer algo. Si te prendo fuego el culo, ¿te mueves? No. ¿Quieres comer huevos? Ah, creo que estos son como huevos de agua, ¿puede ser? Los de cristal, los que tengo con el cristal. No apagan la lava, lo cual es una decepción. Vale, no sé qué hay que hacer con tu culo. Tendré que venir a cargarle con el camión, seguramente, ya verás. La bota la voy a coger nada más que para andar ligeramente más rápido, lo máximo. Vamos a ver a Mumbo ya. Voy a pasar del oso un momento. ¡Mumbo! Transformame, mira mis zapas. Bienvenidos otra vez, oso y pájaro. Tenemos un globo. Debes dar criatura mágica a Mumbo si querer ayuda. ¿Querer ayuda a Mumbo? Sí, quiero, como siempre. Sí, ya sabes a lo que venimos. No te hagas el interesante. Claro, estamos toda ayuda que podamos. Como me gusta oír esas palabras. Me hace sentir importante. A la Mumbo. Levanta el culo. Y, Mumbo tiene ahora más vida. Cambia la vida de Mumbo por nivel, supongo. O a lo mejor comparte la de Banjo, porque Banjo tenía más vida.
Veamos. Hay que ir al espacio. Chamanes in Space. A ver, primero, ¿para qué nos sirve lo de aquí fuera? Imagino que abriremos la puerta. Yo esperar que esto funcione. ¿Qué estamos haciendo? El poder de la tecnología. Claro que sí. Bien. Hemos abierto algo. A lo que podría entrar directamente. 1, 2, 3, ¡coches de choque! ¡Sí! Bien, no es Destruction Derby como esperaba, pero coches de choque. Ya decía yo que la puerta tenía tamaño coche. Míralo, míralo, o sea, hay que pagar. ¿A qué dónde se paga por montar en las atracciones Estrella del Brujemundo? ¿Qué es eso del dinero? No, no entender. Y algo más que puedo hacer. Sí. Dentro. Vamos al espacio. Y vamos a darle poder mágico a esto, aunque haber roto eso de ahí, no sé yo si va a ser la mejor idea del mundo. Voy a esperar que esto funcione. Aunque lo he roto, literalmente. O sea, míralo. O sea, la he jodido. ¿Pasa algo? Se está gustando ya, ¿eh? El ritual dura según dura el vídeo. Ya está, no sé qué hemos conseguido, pero buen trabajo. Ahora, ¿puedes ya, con todos tus conocimientos tecnológicos, puedes mirar esto de aquí? Si lo metes con el taser, ¿para qué servía siquiera haber roto eso? No sé, pero ahora la atracción está mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora que se ve. ¿Puedes coger tú el... ¿Puedes coger tú el Jinjo? ¿Por casual? Jiggy, quiero decir. Confundo siempre Jiggy y Jinjo, macho. ¡Au! Porque tienes el casco en la cabeza puesto las 24 horas del día. Que si no tendrías un problema. ¡Sube a tu casa! Está buscando aquí problemas ya. Tendré que venir con Banjo-Kazooie, pero si puedo hacerlo así, haciéndolo innecesariamente más complicado. ¡Son rosas! ¡Sí que sois rosas! Aunque seas el falso, pero es rosa, pensaba que era blanco. Siempre que he cogido al rosa, está en una luz rara. Puedo llegar a duras penas. Pues mira, no hace falta que me transforme en Banjo-Kazooie. Esto no me haría tampoco nada en absoluto. ¡Ah, no! ¡Au! ¡Qué hostia, mamá! La han enterrado directamente. Vale, tengo una idea. No, vamos a no volver a hacer eso. Banjo y Kazooie, vosotros os va más el rollo ese de saltar y volar. A Mumbo la verdad es que le hubiera gustado ser el primer chamán en el espacio, pero no va a poder ser. Va a tener que esperar. El mundo no está preparado para los chamanes espaciales todavía. Todavía. Aunque espero que es una cosa que se cumpla en el futuro próximo. No podré darle una descarga al chiquillo gordo, ¿verdad? Tengo que probarlo luego. ¿Estoy en la zona espacial? Sí. Bien. Vamos a ver. Antes de poder mandar al espacio al... ¡Cambia de color! ¡Cambia de color los Mumbo, los... ¿Cómo te llamabas? Los bastardos hijos de perra esos... Cambian de color. Pues pensaba... O sea, que sí que hay Jinjos blancos. O sea, el Jinjo blanco no es que fuera un rosa pálido.
tengo. Ah, aquí está el planetoide. Me acabo de dar cuenta de que tenemos un problema. ¿Cómo subo a la esfera? A la bioesfera esta. Ahora que está esto para arriba. Bien. Estupendo. No, oh, oh. No. El Jinjo se conserva. El Jiggy se conserva, ¿no? Bien. Una semana después. Cerraron las heridas ya y volvimos al parque. Oye, tienes un hijo que se ha dejado, se ha echado a perder. Es por encontrar al pequeño diablillo, aunque todavía hay uno más por... No, si lo he encontrado. Si lo difícil era no verlo.